En muchas ocasiones en nuestra vida vienen complicaciones y momentos difíciles donde podemos pensar que es el final de todo, donde definitivamente pensamos que no vamos a poder movernos desde ese lugar, desde ese punto en el que nos encontramos. Pero la realidad es, oiga bien, que cada lugar que parece ser un final puede convertirse en un punto de partida nuevo. Y creo con todo mi corazón que en este año eso es lo que Dios quiere hacer contigo y con todos los tuyos. Dios te va a dar un nuevo punto de partida. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en YouTube. De eso te voy a hablar en un momento. Viene una dosis de fe para ti espectacular. Yo te recomiendo que veas el video de principio a fin. Te pido por favor que te suscribas a nuestro canal. Aprieta el botoncito rojo aquí en la parte de abajo. Y por supuesto, enciende la campanita. Enciende las notificaciones para que puedas saber cada vez que pongamos un nuevo video, que lo hacemos todas las semanas. Y si esta palabra te bendice, compártela con alguien. Por favor, dale share y comenta aquí en la parte de abajo de los comentarios. Quiero que sepas que personalmente y también mi equipo de trabajo comentamos y escribimos y respondemos a cada uno de ustedes y siempre los mantenemos en oración. Ahora disfruta de este poderoso mensaje que se titula Punto de Partida. Dios te va a dar un nuevo punto de partida hacia el futuro maravilloso que Él tiene para ti. Hoy yo quiero comenzar una serie muy simple y sencilla, como el video, muy simple, pero solo para marcar algo en tu corazón. Algo que, si lo puedo decir de esta manera, te llene de fe y te dé una dosis de fe. Creo que los servicios pasados, lo que pudimos hacer fue un buen cierre al año 2020. Lo que pudimos fue hacer un cierre, ¿verdad?, de manera completa y realmente por unos minutos meditar en aquellas cosas que por alguna razón u otra habíamos abandonado, habíamos dejado y habíamos simplemente dejado pasar en nuestras vidas. Pero hoy es un momento donde podemos reflexionar y entender que no importa lo que haya sucedido, no importa lo que haya ocurrido, lo que haya pasado, todo hoy puede ser un nuevo punto de partida para el futuro que Dios tiene para nosotros. Mira lo que dice Isaías capítulo 43, el verso 14 al verso 21. A lo mejor no lo leemos todo, pero mira lo que dice el verso 14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Y pregunta, ¿no la conoceréis? Otra vez, mira esa expresión, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es bien curioso que el profeta diga, no lo conoceréis, pero después dice, otra vez abriré camino. No conoceréis que yo hago algo nuevo, pero entonces mira el contraste, otra vez abriré camino. Si dice otra vez abriré camino es porque ya lo había hecho. Ahora, ¿cómo es algo nuevo si va a ser algo que ya hizo? ¿Cómo es algo nuevo si es algo que ya hizo? Y ahí es donde la gente quizás pierde y contradice sus pensamientos y no puede comprender realmente cómo es la manera que Dios opera. A Dios no le sorprende los problemas que a nosotros nos sorprenden. A Dios no le sorprende las cosas que nos ocurren. Quizás a ti y a mí nos sorprendió la pandemia. Quizás a ti y a mí nos sorprendió este proceso de tener que estar encerrado. Usar la mascarilla es algo innovador, es algo que jamás pensamos que íbamos a hacer. Pero la verdad es que hace 100 años, yo creo que todos sabemos que hace 100 años ocurrió. Pasó hace 100 años el Spanish Flu, pero no tan solo pasó hace 100 años. En la Biblia pasó una pandemia igual, pasaron plagas similares. En una ocasión dice la Biblia que estaba el pueblo en el desierto y las serpientes picaban al pueblo y el pueblo moría en el mismo instante. Por lo tanto, los problemas que para ti y para mí son nuevos, realmente Dios los ha visto una y otra vez a través de toda la historia. Y siempre ha traído solución para que el pueblo de Dios pueda continuar hacia adelante.
Por eso Él dice, ¿sabes qué? Este problema que estás experimentando, ya yo lo he hecho, ya yo lo he visto, y yo voy a abrir camino otra vez. No es la primera vez que eres perseguido. Yo lo hice en otra ocasión y te salvé y salvé al pueblo, y a ti lo voy a hacer otra ocasión, lo voy a hacer una vez más. Lo que tú no conoces es el resultado de lo nuevo que voy a hacer con esto que te está sorprendiendo a ti, pero que ya yo he hecho en el pasado. Y vuelvo y repito, mira cómo le dice: no lo conoceréis, no conoceréis que yo hago algo nuevo, pero otra vez voy a abrir camino. Es verdad, voy a abrir camino para el problema que tú estás experimentando, pero lo nuevo que voy a hacer contigo todavía no lo conoces. La pregunta es si eres capaz de discernirlo, porque lo nuevo de Dios se tiene que discernir, se tiene que percibir, se tiene que proyectar a través del Espíritu, a través de tu fe. Y es interesante que a veces en la iglesia perdemos de vista esas cosas. A veces como creyentes no nos damos cuenta realmente de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y nos enfocamos en aquellas cosas que pensamos que debieron haber pasado, que debieron haber ocurrido, que debieron haber funcionado y no funcionaron, y que por alguna razón u otra pensamos que es el final de nuestra vida y de nuestro trayecto y de nuestra esperanza y de nuestro destino. Todos nosotros cuestionamos muchas veces aquellas cosas que nos sorprenden y que simplemente marcan nuestros corazones. Pero es bien importante que nosotros entendamos lo importante y el efecto que puede tener eso en el alma y en el corazón de cada uno de nosotros. Recuerdo, y mientras me preparaba, recordaba a la hermana de Lázaro. Cuando estaban frente a la tumba, llegó nuestro Señor Jesucristo, y cuando llegó a aquel lugar, ella comenzó a cuestionarle lo que muchas veces nosotros cuestionamos. Si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Si realmente amaras a mi hermano como tú dices que lo amabas y hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Cristo le dice: ¿sabes que tu hermano va a resucitar? A lo que ella responde: algún día resucitará, en el tiempo postrero. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy y yo estoy aquí. Tu hermano va a resucitar ahora. El problema de esta mujer es el problema de muchas veces de todos nosotros como cristianos o aún como seres humanos. O vivimos nuestra vida en el pasado o vivimos nuestra vida en el futuro y no en lo que Dios quiere hacer en este momento. Es verdad, Cristo pudo haber evitado que Lázaro muriera, pero más gloria iba a recibir si Lázaro, después de muerto, se levantaba. Y eso era algo nuevo que nunca había ocurrido y que aquel pueblo necesitaba ver para lo que Dios iba a hacer en esa temporada. Así que no es la primera vez que Dios levantó muerto, no es la primera vez que alguien moría y se levantaba. En el Antiguo Testamento habían habido milagros de resurrección, porque Dios no le sorprende los problemas que a ti y a mí nos sorprende. Él tiene una solución ya para cada uno de ellos. Lo que tenemos que percibir es que Él va a sacar detrás de este problema y qué es lo nuevo que Él quiere hacer en mi vida durante esta temporada. En el libro de Hebreos, capítulo 10, el verso 39, dice de esta forma, y creo que es un verso que muchas veces malinterpretamos o simplemente lo encajonamos en una idea. Dice la palabra del Señor: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Por lo general, la gente piensa que cuando el apóstol escribe estas palabras, lo que está escribiendo en particular es para la gente que retrocede hablando espiritualmente y se vuelven a una vida pecaminosa y se apartan del Señor. Y aunque el verso se puede utilizar de esa forma, cuando nosotros miramos el contexto de lo que ocurre en el capítulo 11 y de lo que ocurre en el capítulo 12, tenemos que entender que es mucho más allá que simplemente retroceder en nuestra salvación. Dice ese mismo verso: sino que los que tienen fe para preservación del alma. Oye bien, en el día de hoy, lo único que a ti no te hace volverte loco es la fe que tu alma pueda tener en medio de las crisis. El tiempo que estamos viviendo por los pasados 3 años en Puerto Rico, más de 900,000 llamadas se han recibido al sistema de AMSCA pidiendo ayuda emocional. Y podemos tener una gran excusa por todo lo que ha ocurrido. Si no es María, los terremotos. Y si no son los terremotos, la pandemia. Y la gente está desesperada y ansiosa. Y podemos hasta justificarlo y ser entendidos y decir:
y ser empático. Es verdad, es que la cosa ha estado difícil, pero para nosotros los cristianos, nuestra fe es la que nos mantiene cuerdo. Nuestra fe es la que mantiene nuestra alma estable. Nuestra fe es la que nos da la oportunidad de manejar y de controlar nuestras emociones y de guardarnos para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros y para no retroceder ni una pizca, para no volver atrás, porque sabemos que el futuro que Dios tiene para nosotros es más grande que lo que hemos vivido, y lo que estamos viviendo no podrá detener aquellas cosas que Él va a hacer en nuestras vidas. El problema que tiene muchas veces, o el efecto que tienen los problemas muchas veces en nuestra vida, es la limitación mental que nosotros permitimos que tenga en nosotros simplemente por lo que hemos vivido. Pero en esta iglesia tenemos que declarar que nosotros no somos de los que retrocedemos. Mi alma no se va a perder, mi destino no se va a perder, el futuro de mi familia no se va a perder. Nosotros vamos hacia adelante, y lo único que me da la seguridad es la fe que preserva mi alma en medio de la crisis. No me he vuelto loco por la fe que tengo, de que sé que lo que tengo es un futuro maravilloso y que algo nuevo Dios va a hacer en cada una de nuestras vidas. Si le vas a dar un aplauso, dáselo al Señor, seguro que sí. Cuando yo miro la vida, la Biblia y el Nuevo Testamento, tengo que contrastar varias historias muy interesantes. Tan solo te llamo la atención a dos. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús llega al pórtico de Betesda, a ese lugar donde estaban los enfermos, los paralíticos. Aquella gente que iba llevada, era llevada a aquel lugar porque de tiempo en tiempo descendía un ángel y movía el estanque, movía las aguas, y el que entrara quedaba completamente sano. Y había un hombre que cuando Jesús llegó allí y le preguntó cuánto tiempo llevaba, qué había pasado, la respuesta de él delante de Jesús fue: nadie me ayuda. Nadie me ayuda. Y él veía cómo cada vez el ángel movía las aguas. Y de tiempo en tiempo venía el ángel y movía las aguas, y alguien recibía el milagro. Y aquello que él experimentaba de tiempo en tiempo, o que veía, no lo inspiraba a acercarse más, sino que cada vez que una oportunidad pasaba, su alma iba para atrás cada vez más. Y en vez de acercarse al estanque, en su alma cada vez estaba cada vez más lejos. Cada vez retrocedía, cada vez iba para atrás. Y por eso cada año se iba desmereciendo, cada año se iba desmereciendo. Lo grande es que Jesús llegó allí, y para que aquel hombre fuera sanado, Jesús no movió el estanque. Porque Jesús no necesita mover el estanque para que tú seas sano. Jesús movió el alma de aquel hombre. Si tu alma se mueve, si tu fe se mueve, óyelo bien en el día de hoy, Dios no tiene que quitar la pandemia para prosperarte. Aún en medio de la pandemia, cuando otros retroceden, si tu alma está viva, si tu alma está en fe, en vez de alejarte, tú te vas a acercar y te vas a acercar. Hay gente que en estos tiempos, sin darse cuenta, han caído en la trampa de frases bonitas, frases que son bien lindas, pero que detrás de ellas pueden haber mensajes que demuestran que tu alma ha retrocedido. Y tenemos que ponerlas en perspectiva, porque no son frases malas. Lo que tenemos que saber es en el contexto nuestro. Oye bien, no podemos juzgar a nadie de ninguna manera. Tú tienes que juzgar a nadie, ni yo estoy juzgando aquí a nadie. Yo me juzgo a mí mismo y yo espero que tú lo hagas. Como por ejemplo, hay gente que dice: durante la pandemia he aprendido cuáles son las cosas importantes. Y yo me pregunto, ¿nunca las supiste? ¿Qué quieres decir con esa frase? ¿Qué quieres decir con esa frase? Ahora sí que he aprendido cuáles son las cosas importantes. La pregunta es, ¿nunca las supiste? ¿Nunca las entendías? ¿Tiene que venir una pandemia a decirte que la familia era importante? Mi ocupación es que me vengas a decir que la familia hoy es importante, y que pienses que dejar de soñar y dejar de trabajar fuerte para lograr las metas que te había propuesto ahora es menos importante que antes. Lo que la pandemia te debe decir es que siempre fue importante que trabajaras sin descuidar a la familia. Lo que la pandemia te debe decir a ti es que ahora tienes que tener fe para hacer todo lo que se requiere de ti, pero no retroceder. No retroceder. Definitivamente algo sí nos puede enseñar la pandemia,
Es que aún con un poquito de menos trabajo y de menos, quiero tener cuidado con lo que digo, pero quizás operando en un tiempo de descanso obligado, como quiera podemos tener fe para que otras cosas ocurran y otras cosas sucedan. Pero eso no quiere decir que tú vas a ceder a quizás los sueños, las metas, o la palabra que voy a usar, a la ambición que debe haber en tu corazón para moverte hacia el destino que Dios tiene para tu vida. No encierres la falta de fe y el retroceso de tu alma en una frase espiritual o emocional que te haga sentir bien, pero que lo que demuestre es que las aguas de afuera se están moviendo o dejaron de moverse y tu alma retrocedió. Jesús no movió las aguas para que aquel hombre fuera sanado. Lo que hizo fue mover el espíritu de ese hombre para que comenzara a caminar y alcanzara aquello por lo que estaba en aquel lugar. Porque eso es lo triste. Aquel hombre estaba allí y llegó allí porque un día quería ser sano. Pero vio la primera oportunidad, alguien se le adelantó. Ahora, en vez de desearlo más, lo desea menos. Pasó un año más y estando allí todavía quería estar sano, porque si está allí es porque quiere estar sano. Algo dentro de sí le dice: quiero estar sano. Pero ve el ángel que se mueve, otro entra, le lleva la oportunidad, y ahora en el alma sigue retrocediendo. Y es la frase famosa de la gente que lamentablemente siempre depende de otro: nadie me ayuda. Y oiga bien, nadie te tiene que ayudar. Y esa no es excusa. Lo que tú tienes que hacer es moverte a lo que Dios tiene para ti. Es bien interesante porque hay un contraste de este hombre con una mujer especial, que mira qué curioso. A diferencia de este hombre, donde él decía nadie me ayuda, dice la Biblia que había una mujer que era la mujer de flujo de sangre, que esta mujer había pagado para que le ayudaran. Este estaba esperando que alguien le ayudara, a ver si alguien se compadecía. Pero esta mujer, dice la Biblia, que como tenía flujo de sangre, ella pagó a montón de doctores para ver si alguien la ayudaba. Y mientras ella pagaba, le iba peor. Te pregunto, ¿quién debería estar más frustrado? ¿El que solo pide ayuda y no gasta nada, o el que gasta buscando ayuda y le va peor? Pienso yo que el que siempre pide ayuda y no invierte nada y no hace nada por sí, no puede estar tan frustrado, o no tiene la posibilidad de estar tan frustrado como aquel que paga para que lo ayuden y mientras buscando soluciones le va peor. Pero aquella mujer, mientras gastaba buscando ayuda, o sea, que no buscó ayuda de gratis, mientras pagaba buscando ayuda, dice la Biblia que le iba peor. Pero ella como quiera seguía buscando. Porque hay gente que aún en medio de las tragedias, su alma nunca retrocede. Su alma nunca se pierde. Y un día esa mujer oyó que Jesús estaba allí y dijo: si toco el borde del manto del maestro. No sabemos de dónde sacó eso ella, pero eso fue lo que se le ocurrió. Eso fue lo que vino a ella. Esta mujer pudo haber dicho: imagínate, si ya yo he gastado tanto en todo, ¿tú te crees que tocar el borde del manto del maestro va a solucionar el problema? Pero esta mujer dijo: si yo toco el borde del manto del maestro, voy a quedar sana. Y comenzó a perseguir, y comenzó a perseguir, y comenzó a perseguir. Y allí la maltrataron, la dejaron a un lado, la empujaban para atrás. Pero ella seguía y seguía, seguía, hasta el momento que tocó el borde del manto del maestro y quedó completamente sana. ¡Qué mentalidad tan poderosa! ¡Qué perseverancia de espíritu! El no permitir que, aunque lo he gastado todo y me va peor, me haga que mi alma retroceda y se ponga chiquita, sino todo lo contrario. En medio de toda crisis me doy cuenta que siempre hay un punto nuevo de partida para nosotros. Y mi oración con este mensaje, de forma simple, yo no vengo hoy a darte unas palabras demasiado profundas. Quizás el domingo vamos a ver un rema
bien interesante de la palabra del Señor, ¿verdad? Algo, un detalle curioso que creo que el Señor puso en mi corazón para mostrarte el domingo. Hoy más que nada, yo lo que quisiera darte es una dosis de fe, que cuando tú salgas de aquí, tu mente, tu alma, tu corazón salga ensanchado para percibir lo nuevo que Dios va a hacer. Algo hay en el ambiente, algo Dios tiene que tener. A ti te ha sorprendido lo que te ha ocurrido, pero no a Dios. Pero lo que tienes que estar percibiendo es que Él va a hacer lo que hizo en el pasado, pero para darte algo nuevo que todavía no conoces, y lo que tienes es que estar apercibido para que cuando eso llegue lo puedas disfrutar. Que tu alma no retroceda ni un pedazo para atrás. No vaya a ser que eventualmente, entonces, estando tan cerca, estés tan lejos, porque tu alma ha retrocedido. Mientras pensábamos en esta serie de mensajes y en estas ideas de este punto de partida, comenzamos a pensar con el equipo de trabajo en algunos momentos difíciles. Por cuestión de tiempo no las voy a presentar todas las historias que teníamos planificadas, pero quiero presentarte dos historias en particular, dos momentos muy interesantes en la historia. Pudiéramos escoger muchas historias como esta, pero quiero presentarte dos historias que las va a presentar un amigo periodista muy conocido en Centro y Suramérica, de los mejores periodistas de Centro y Suramérica, allá específicamente en Costa Rica, y realmente trabaja para una cadena de televisión muy conocida en los Estados Unidos. Y le pedí que él me hiciera el honor de hacerme este pequeño reportaje. Y el primero que quiero mostrarte es una tragedia internacional, algo ocurrido hace ya unos años atrás en una nación, y que veamos el resultado de lo que ocurrió en ese lugar, y que veamos hoy cómo está ese lugar, y que podamos aprender que aquello que parecemos que es un final se convierte siempre en un punto de partida. Mira la historia de Japón por un momento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Villarreal, soy el director de Mundo Cristiano de la cadena de noticias Christian Broadcasting Network, ubicadas en la zona de Virginia, en los Estados Unidos. Es un placer para mí estar con ustedes en esta ocasión. Le agradezco mucho a los pastores Otoniel y Omaira Fon, a quienes mando un abrazo por permitirme compartir con ustedes estos minutos. Voy a empezar hablándoles de Japón. Japón era un país que tenía todas las condiciones para fracasar y para perder cualquier oportunidad de desarrollo. Tiene apenas 378,000 kilómetros cuadrados y son archipiélagos divididos en cuatro islas principales. De todo ese territorio que yo les acabo de hablar, solo el 25% se puede utilizar para habitar por seres humanos, y de ese 25%, solo el 14% se puede utilizar para agricultura. Aunado a esto, está anclado en ruta de huracanes, maremotos, tsunamis y una falla tectónica enorme que lo hace terreno fértil, pero para terremotos. Aún con esas condiciones, ellos se desarrollaron y entraron a la Segunda Guerra Mundial. En medio de ese enfrentamiento, el 6 de agosto de 1945, sucedió uno de los hechos más lamentables en la historia moderna: la detonación sobre Hiroshima de la primera bomba nuclear. Miles de vidas acabaron en segundos. Fueron pulverizados sueños, fueron pulverizadas familias con solo la decisión de enviar y de lanzar la primera bomba nuclear en la historia del mundo. El día 9 de agosto de 1945, a solo 3 días de la primera bomba, se lanzó la segunda, pero esta ocasión fue en Nagasaki. 226,000 muertos en total en ambas campañas, en su mayoría civiles, que no tenían ninguna responsabilidad en este conflicto bélico. Fue tal la destrucción que ambos pueblos fueron pulverizados. Algunos de los sobrevivientes describen la escena como dantesca. Fue una ola de fuego que se llevó todo a su paso. En menos de un mes, Japón tuvo que vencerse y firmar un acuerdo de rendición ante el ejército de los Estados Unidos y permitir la ocupación del ejército aliado en su país, algo destructivo para las relaciones internacionales de cualquier país. En ese caso, Japón fue ocupada por las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos, y con apoyos de Australia, Reino Unido, India Británica y Nueva Zelanda, buscaban lograr un objetivo: impedir que Japón se convirtiera nuevamente en una amenaza para la seguridad mundial y en especial para los Estados Unidos de América. La invasión, que podía considerarse como mala, hizo que el país cerrara las fábricas de material bélico, se eliminó el sistema de castas en 1947 y se realizó una nueva constitución que estableció un parlamento y una democracia que le arrebató el poder al emperador.
El nuevo Estado en ese momento enfocó todo su trabajo en estimular la compra y la reactivación económica a lo interno de Japón. El país comenzó a salir adelante de una forma que nadie esperaba. Escuche usted bien, en 1960, junto a su primer ministro, iniciaron el milagro económico, así se le ha llamado lo que vivió Japón, porque se disparó a un crecimiento de más del 11% a finales de dicho año. La meta era doblar la producción nacional en una década y lo consiguió. En tan solo 5 años lograron sentar las bases para que el crecimiento fuera cercano al 13%, evitando la entrada del capital extranjero. Esto fomentó el desarrollo tecnológico y el desarrollo de estudios en la población. Ellos fueron inspirados por el gran Henry Ford para desarrollar la producción en línea y generar el concepto de ir creando productos más pequeños. Esto los llevó a ser los precursores de la nanotecnología. Japón, hoy por hoy, siendo un pequeño archipiélago asiático, es una potencia mundial en tecnología. Imagínate, ahora no sé si tú puedes ver el parecido. Es un archipiélago de islas. No sé si tú sabes que Puerto Rico no se llama la isla de Puerto Rico. El nombre oficial es las islas de Puerto Rico, para aquel que no lo sabía. Porque Puerto Rico es un complejo de islas, un grupo de islas. Para aquel que no lo sabe, todavía el día de hoy San Juan es una isla aparte que está conectada solo por puentes. Por eso es que se llama las Islas de Puerto Rico. ¿Se parece? Están en el camino de huracanes, parecido a nosotros. Por lo tanto, también están en el camino de maremotos, parecido a nosotros. También están, tienen una placa tectónica que está quebrantada y que tienen posibilidades de terremoto, parecido a nosotros. Todos son bajitos, parecido a nosotros. Hablan enredado, igual que nosotros. Ponte a pensar. Y usted va a oír muchas veces que aquí en mismo Puerto Rico se dice, si Singapur lo hizo, si Japón lo ha hecho, si esta gente lo ha hecho, Puerto Rico lo puede hacer. La pregunta es si nuestra alma es capaz de levantarnos de las tragedias que hemos vivido, que no se comparan con 2 bombas nucleares y morir 226 mil personas dentro de un instante. Lamento decir que cuando oigo muchos puertorriqueños, nuestra primera opción es montar en un avión e irnos de este país. Nuestra primera opción es decir, nadie me ayuda. Nuestra primera opción es quejarme. La primera opción es echarle la culpa al gobierno. La primera opción es echarle la culpa a los demás. Y a veces como cultura nos gusta más las parrandas que simplemente ir a trabajar. Entre muchas cosas, quiero que sepa que esta cultura, que tengo entendido que tan solo tienen 15 días de vacaciones al año. Y en promedio solo usan 7. Igualito en este país. Es igualito. La disciplina de este grupo de personas, de estos países, las conocemos. Sabemos que tienen una disciplina quizá un poquito diferente a nosotros. Y yo no estoy meramente comparando y diciendo que un pueblo es mejor que otro. Lo que estoy diciendo es que una tragedia se puede convertir en un punto de partida o una tragedia puede hacer que el alma de un pueblo retroceda. Y yo lamento decirte que muchas veces cuando miro nuestra sociedad y miro nuestro país y oigo a algunos cristianos, lo que vemos es que retroceden en su alma y nunca avanzan. Definitivamente es un archipiélago de isla que 14% tan solo del lugar se puede utilizar para cultivar, para la agricultura. 14%. Vuelvo y repito, se parece a nuestro país. La pregunta es si el puertorriqueño tiene el alma para levantarse de las crisis que nos ha pasado, que no se compara jamás ni nunca con 2 bombas atómicas. Y podemos pensar que va a tomar 10, 15, 20, 30, 40 años, 50 años, pero lo que hace falta es una decisión y una determinación de un pueblo completo que se atreva a decir, lo que pasó no me va a hacer retroceder, lo que ocurrió no me va a hacer detenerme, no voy a estar esperando que me den la ayuda, que me den la mano para nosotros seguir, para continuar, porque no somos de los que retrocedemos. Nuestra alma no va a retroceder, mi fe va a preservar mi alma hasta que el destino que Dios tiene para mí se alcance y se logre. Y yo creo con todo mi corazón que como puertorriqueños, si otros no se quieren unir, por lo menos los de Fuente de Agua Viva, vamos a decir, nuestra alma no va a retroceder. Así se lo da, se lo fuerte al Señor ahí en esta hora.
Hay 500 tragedias de las que pudiéramos hablar. Yo creo que todos nosotros aquí podemos recordar el huracán María. Y quizás hoy, si tú te pones a pensar, hace 2, 3 años atrás, cuando ocurrió esta tragedia, de un día para otro desaparecieron todos los árboles, ¿cierto? Pero en cuestión de un par de semanas ya todo estaba el verdor de nuestro país. Una vez más, es bien triste que a veces la naturaleza tiene más capacidad de recuperación que los hijos de Dios, que tenemos el poder de Dios que nos levanta y que nos sostiene. Mientras estudiábamos y analizábamos de qué hablarte en el día de hoy y mostrarte algunas ideas, quiero mostrarte una tragedia familiar, algo que ocurrió aquí en Puerto Rico. Y mientras estudiábamos para ver el efecto de esta tragedia y otras que esta familia ha tenido, comenzamos a mirar la tenacidad, la perseverancia de esta familia y el legado que hasta el día de hoy han dejado. Y te muestro por unos minutos la familia Gualenda y cómo han superado todas sus dificultades. Yo ahora voy a contarles otra historia más, que es la de una familia que vino a cambiar lo que nosotros conocemos como valentía y como esfuerzo. Con más de un siglo de tradición, la familia Gualenda ha impresionado al público, desde reyes europeos hasta el pueblo en general. Su apellido es un símbolo de reto a las alturas. Su acto principal ha sido la pirámide de 3 niveles con 4 personas sobre la cuerda a gran altura. Este acto los llevó a un éxito merecedor de una oferta de trabajo con el circo Ringling Brothers en 1928 en Nueva York. Cuando llegaron, se percataron que en el barco habían extraviado la malla protectora para su acto. En una medida sin precedente en ese momento, tomaron la decisión de hacer su acto sin malla de seguridad, lo que creó un hito en su historia, ya que el hacer el acto con tanto riesgo provocó un aplauso y entusiasmo en el público que duró unos 15 minutos de ovaciones. Por tal razón, ellos no usaron más mallas de seguridad, elevando el escalafón de riesgo en su acto. En 1947 hicieron el acto de pirámide, por primera vez con 7 personas, aumentando el riesgo aún más, ya que cada paso tendría que ser ejecutado como si fueran una sola persona. Este acto fue un éxito por 15 años consecutivos. Pero los voladores Gualenda no son exentos de la tragedia. En los años 60 y 70 tuvieron que enfrentar tragedias reales que movieron los cimientos del talento y el esfuerzo que ellos ponían en cada una de sus presentaciones. Era el 15 de enero de 1962. Uno del equipo realizó un movimiento en falso, trató de tomar el cable y cayeron todos al piso. 2 murieron esa noche. 1 quedó paralítico y 4 heridos graves, incluyendo a Carl Gualenda, quien era en ese momento el jerarca de la familia. Aún así, al día siguiente actuaron y caminaron en el cable los sobrevivientes. Esto lo hicieron por respeto a su público, para demostrar que se podían levantar y además demostrando su profunda fe cristiana. Con este estilo de trabajo, Carl Gualenda aumentó la fama y prestigio de su familia. Carl se convirtió en el miembro más famoso por sus caminatas en el cielo que hizo alrededor del mundo. Pero en marzo de 1978, 16 años después del fatídico accidente, en una de esas caminatas murió. El nieto, desde el extremo del condado Holiday Inn, le llama a sus familiares para que se controlen. Ahí se aguanta. Señor, hemos visto una de las cuestiones más difíciles y más tristes en nuestra vida. ¿Cómo es posible que algo así ocurra, señoras y señores? Ha caído el sensacional Carl Gualenda. A sus 71 años, la leyenda se desvanecía en un evento familiar sin precedentes en la isla, que finaliza como la más funesta de las atracciones para grandes y chicos. Aún con eso, honrando la memoria y la tradición de la familia, esa misma noche la familia Gualenda hizo una presentación al público en San Juan de Puerto Rico y de la misma forma en todos los otros lugares en el mundo donde se pudieran presentar. Los Gualenda nunca han dejado de actuar. En el 2017 tuvieron otra caída en una práctica de la pirámide humana, esta vez con 8 personas, donde varios fueron lesionados. El nieto de Carl, Rick, y su bisnieto Nick, así como otros familiares, realizaron el mismo trayecto donde murió Carl. I still have the desire to perform. When you have passion, when you love something, it's hard to give it up. Very good, Mom. Nice and easy, okay? Just a minute. My shoes are so tight. Are you okay, Mom? I'm good. Nick
Nació un año luego para la muerte de Carr y a la fecha ha roto 11 récords mundiales caminando sobre la cuerda, incluyendo el Gran Cañón y las Cataratas de Niágara. Pero fue en el año 2020 cuando hizo historia al pasar de un extremo a otro un volcán activo en Nicaragua. Sin duda la familia Gualenda sigue haciendo historia por su valentía y su disciplina. Soy Jonathan Villarreal, director del Mundo Cristiano de la cadena CBN en Virginia, Estados Unidos, y ha sido un placer compartir con ustedes en este tiempo. Un saludo especial a todas las personas de la Iglesia Fuente de Agua Viva en Puerto Rico y también a los queridos pastores Otoniel y Omaira Fon. Que este sea un año 2021 lleno de muchas bendiciones. Impresionante, ¿verdad? Y usted dirá, pastor, ¿pero qué le impresiona de todo eso? Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Cuando estudiábamos y mirábamos estas historias y pensábamos en nosotros, podemos hablar como país, pero yo quería reducirlo a un momento como familia, porque podemos hablar de las tragedias mundiales y de Puerto Rico, pero en tu familia. ¿Y cuál ha sido tu reacción en tu familia ante los divorcios, ante las crisis económicas, ante las dificultades personales? ¿Cuál ha sido la reacción? Es bien interesante porque cuando miramos la historia de los Gualenda, hay varias cosas que debemos resaltar por un momento, antes de llevarte a una escritura más en un instante. Número uno, realmente no practican para las caídas. No practican para las caídas en el sentido de que si no hay malla, no hay dónde practicar. Y no hay para qué practicar. Lo único que practican es para sostenerse en la cuerda. Así que si en un momento dado van a caer, ellos saben cómo aguantarse de la cuerda y lo que practican es con fuerza física para sostenerse lo más tiempo posible la cuerda hasta que alguien llegue a rescatarlo. Así que ellos tienen contados cuántos minutos cada uno de ellos resiste colgándose en una cuerda. Impresionante. Practicar no para caerte, sino para caminar y para sostenerte, para seguir. Impresionante. No pensamos nosotros así. Aquí hay mucha gente que siempre lo que tiene es un fondo de emergencia, por si acaso algún día tienen un problema. No tienen un fondo de ahorro para inversiones, para creerle a Dios que cuando llegue una oportunidad tendré algo con que arriesgarme y para atreverme a seguir hacia adelante. Es una manera diferente de pensar. Es interesante porque antes de cada acto, ¿sabe lo que hacen? Oran. En uno de los momentos más famosos de ellos, el pastor Joel Osteen oró en el tope del lugar donde uno de ellos iba a cruzar. Se hizo viral aquella oración en aquel momento. Hace unos años atrás. Siempre oran. Y mientras pensábamos en esto, me pongo a pensar, ¿por qué orar si otros han muerto aún orando? ¿Por qué orar? ¿No les causa duda el pensar si otras oraciones no funcionaron y como quiera morimos, ¿para qué orar? No sé si me entiende. ¿Por qué seguir orando si en otro pasado algo no me salió? Y tengo en la memoria que mis familiares en este mismo acto han muerto. ¿Cuántos cristianos y cuánta gente retrocede y dice, bueno, si esto no sirve, si oro y las cosas no pasan, si oro y las cosas me van mal, si diezmo y ofrendo y no todo me sale como yo esperaba, ¿para qué seguir haciéndolo? Por la resiliencia de esta gente y la fe. Ellos saben que están haciendo algo riesgoso. Ellos conocen que están haciendo algo riesgoso, pero su fe es demasiado importante que no se puede dejar de transmitir a las próximas generaciones. Se dice en su biografía que de las palabras que más repiten recurrentemente dentro de sus travesías es el nombre de Jesús. Mientras van caminando van diciendo Jesús, Jesús. Así es su fe en medio de ese acto tan riesgoso. Me sorprendieron varias frases de algunos de sus integrantes que las tengo marcadas aquí y quiero terminar con una que cuando la escuché los otros días me voló la cabeza. Pero Carr Gualenda, el anciano que murió, siempre le decía a su familia esto. Siempre sonríe, siempre. Siempre sonríe. Y decía, no es lo que tú haces, es cómo lo haces. Y decía, haz un show y sonríe. Haz un show y sonríe. Nick Gualenda, el bisnieto de Carr, en particular, de las frases más notorias de él son varias. Él dice en sus entrevistas y en sus legados, camino siempre por fe. Dice, si crees que puedes caer, tienes más probabilidades de hacerlo. Nick decía,
La acrobacia de alto riesgo es una cosa que se transmite de generación en generación en mi familia a lo largo de 200 años. Nunca nos damos por vencido. Es la forma en la que vivimos. Impresionante. Aún en medio de todas las tragedias, Carla Walenda, esta dama que es la más anciana, la que todavía hoy todavía sigue haciendo actos. Oiga bien, 84 años tiene. Y hace un tiempo atrás le preguntaron por qué razón ella seguía haciendo acrobacias. ¿Por qué razón? Y dijo una frase que no todo el mundo entiende el valor de ella, pero espero que tú sí lo entiendas. Ella dijo: si dejas de usar tu don, lo pierdes. Si dejas de usar tu don, lo pierdes. Si dejas de usar tu don, lo pierdes. Hay gente aquí que han dejado de usar su don porque algo no le salió bien. Hay gente aquí que han dejado de usar su don porque el primer negocio fracasaste. Hay gente que deja de usar su don simplemente porque algo no te salió como tú esperabas. Si dejas de usar tu don, lo pierdes. Pero la frase que más me impactó en los días pasados fue la del nieto de Carl, Rick Walenda, que en una ocasión dijo: si naces Walenda, naces acróbata, aunque seas abogado. Wow. Esa frase me impactó, pero ¿por qué? Si naces, ¿tú sabes que tú meterle a tus hijos y a tus nietos? Yo no sé qué frase yo le voy a decir a mis hijas y a mis nietos ahora. Bueno, sé una que tengo que decirle: si naces Fonti en esta familia, óyeme bien, naces predicador, naces predicadora, naces cristiano. Oye, mira que si naces Walenda, si naces Walenda, no importa si eres abogado, no importa si eres vendedor, no importa lo que seas, naces acróbata. Ponte a pensar la tenacidad que tiene que tener esta familia para levantarse de todas estas crisis, de todas estas dificultades. Yo vengo a decirte en el día de hoy que esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Si naces en esta familia, sonríe y sigue con el show. Si naces en esta familia, llora esta noche, mañana te levantas y te montas en la cuerda floja otra vez. En esta familia no practicamos para las caídas, nos preparamos por si caemos, pero practicar para la caída, esto aquí no funciona. Oye bien. Le pido a Dios que esta palabra haya marcado tu corazón y que haya una dosis de fe en tu interior para seguir hacia adelante. Gracias por haber visto este video al final, hasta el final. Ahora te invito que si todavía no eres parte de nuestra comunidad de YouTube, ahora mismo suscríbete en nuestro canal, aprieta el botoncito rojo en este momento, enciende las notificaciones y aprovecha también y búscanos en todas las otras redes sociales. Ahí estamos siempre disponibles para bendecir tu vida. Tenemos una nueva cuenta de Instagram que es @verdadpastorotonielfontoficial. Búscanos allí, dale follow y escríbeme. Quiero saber de ti, quiero saber de qué parte del mundo nos estás viendo a través de las redes sociales. Le pido a Dios que te dé ese nuevo punto de partida en el nombre de Jesús. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.